especial al tercer congreso virtual sobre educación y TIC, la escuela del futuro. Mi nombre es Ivania Lucía Caicedo Vaca, de Colombia, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, magíster en educación online. Espero que esta temática la aprovechen y reflexionen acerca de todos los procesos educativos que en estos momentos emergen en nuestro medio. La dinámica e incursión de los dispositivos móviles y los medios de comunicación social en nuestra vida cotidiana han evolucionado. La manera como nos comunicamos y cómo nos relacionamos con el otro, sino también el modo en que aprendemos y enseñamos. Los dispositivos móviles cobran fuerza y han transformado el oportuno entorno del conocimiento, la forma en que se intercambia y cómo se accede a él. Así, la intención de esta ponencia es mostrarles a ustedes una reflexión sobre el aprovechamiento de estas herramientas, explorando el concepto y mostrando qué ventajas nos convienen dentro de la educación, del aprendizaje móvil o MLR. La educación es un componente clave de la humanidad actual. Una sociedad que ha estado en enormes cambios, y sobre todo cambios tecnológicos, es una sociedad que se encuentra en la necesidad de conocer, que vive a una gran velocidad, que implica un aprendizaje continuo, no solo para el ejercicio profesional, sino para el desarrollo de la vida cotidiana. Los individuos nos vemos exigidos a adaptarnos a situaciones cambiantes en todos los ámbitos de actuación humana y a adoptar nuevos conocimientos y competencias para hacer frente a dichos cambios. La utilización de las nuevas tecnologías nos muestran los innumerables recursos con los cuales nosotros podemos encaminar a la enseñanza-aprendizaje, pues y entre ellos destacamos los recursos móviles. En la educación están a la vanguardia todo un cúmulo de recursos. Hoy podemos aprender a través de herramientas móviles desde el trabajo, desde la casa o como nos permite el recurso, desde cualquier parte. Es así que nos adentramos al concepto de lo que es el MLR. Freire, en 2009, nos da a conocer un concepto. Él define que el e-learning o aprendizaje electrónico móvil como un concepto que surge a fusión de e-learning con la movilidad que ofrecen determinados dispositivos tecnológicos, adoptando el uso de estos dispositivos que nos acercan a nuestra vida diaria, a la información en un tiempo real. Se añade un nuevo canal de comunicación dentro del entorno educativo y una nueva herramienta de trabajo que ofrece flexibilidad, libertad de movimiento a través de la portabilidad. Comunicación en tiempo real con alumnos y profesores, en definitiva, amplía todo un abanico de posibilidades, de habilidades y de servicios que el aprendizaje electrónico añade a las instituciones educativas y a los miembros de las comunidades. Pues es así que MLearning es una evolución de la formación a distancia que permite acceder a la información en cualquier momento y lugar. Es un nuevo modelo emergente que innova la calidad de educación. Es un nuevo canal de comunicación. Quinn, 2000, afirma que el mobile learning o e-learning es a través de dispositivos computacionales móviles, dispositivos asistentes personales, lo que se llama personal digital assistant, máquinas Windows, entre ellos los computadores de mano, los computadores portátiles o laptops y tablets y teléfonos celulares. El mobile learning es la intersección de la computación móvil y el e-learning.
la cual se caracteriza por la capacidad de acceder a recursos de aprendizaje desde cualquier lugar, en cualquier momento, con altas capacidades de búsqueda, alto soporte para un aprendizaje efectivo y una constante valoración basada en el desempeño. Podemos determinar que el término mobile learning es relativamente joven, apareciendo por primera vez en Estados Unidos a finales de los 90 e instaurándose en Europa a los inicios del siglo XXI. La usanza de estas tecnologías, cuando los teléfonos ordenadores que dependían de cables y que aplacaban la movilidad, emprenden a ser suplidos por homólogos inalámbricos. En Eroski Consumer, en 2011, establece que el mobile learning, o el mLearning, traducido en nuestro país como aprendizaje móvil o aprendizaje en movimiento, surge de la adaptación del learning a los nuevos dispositivos móviles. Teléfonos, PDA, MP3, MP4, consolas portátiles, entre otros, de uso común entre los jóvenes. Apuesta por la incorporación a las aulas como un recurso tecnológico más para potenciar el aprendizaje y aprovechar las destrezas digitales de los alumnos. La visión de los dispositivos móviles, diseñados en un principio para la comunicación, ha introducido un cambio de paradigma en la educación en general y en la educación a distancia en particular. Geddes, en 2009, establece que el mLearning es la adquisición de cualquier conocimiento y habilidad mediante el uso de la tecnología móvil, en cualquier momento y lugar. Esta definición sencilla engloba todo lo que se busca en la utilización de un recurso móvil en el conocimiento. Molinet, 2009, establece que el aprendizaje móvil puede ser ampliamente definido como la exploración de tecnologías ubicuas de mano, junto con las redes de teléfonos inalámbricos y móviles, para facilitar y apoyar, mejorar y ampliar el alcance de la enseñanza-aprendizaje. Keegan, el conocido Keegan de la educación a distancia, en 2005 nos describe como el mobile learning como aquel aprendizaje que tiene lugar cuando el estudiante no se encuentra en un lugar determinado o fijo, o bien como el aprendizaje que tiene lugar cuando el estudiante se beneficia de las oportunidades de aprendizaje ofrecidas por las tecnologías móviles. Por otra parte, Castell, en 2006, plantea que el advenimiento de las tecnologías móviles conlleva una serie de interrogantes acerca de los efectos de la generalización de estas tecnologías sobre la vida cotidiana. Es posible que cuando estemos en cualquier lugar, tomándonos un café, departiendo en un lugar, incluso en un viaje, podamos realizar un acercamiento a los conocimientos que nos puedan impartir a través de una plataforma interactiva en la educación, porque nos permite acceder a cualquier información que requerimos en cualquier momento y en cualquier lugar. Podemos ultimar que el mobile learning es el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en cualquier lugar y momento, gracias al uso de dispositivos móviles con conexión inalámbrica que nos permiten acceder a la información requerida a través de la red de documentación almacenada en el mismo. La usanza de mobile learning en procesos de enseñanza y aprendizaje a nivel educativo que sea nos brinda retos para ampliar nuevos orientes pedagógicos concentrados en el potencial de los dispositivos móviles en diferentes contextos. Es importante siempre tener en cuenta que mobile learning no es solo un aprendizaje con las tecnologías móviles, sino que también considera un nuevo tipo de aprendizaje. Ahora vamos a mirar algunas ventajas de lo que es el mLearning o mobile learning. El dispositivo móvil
No se requiere estar en algún lugar ni una hora en común para aprender a conocer. Indiscutiblemente se puede utilizar en cualquier espacio, en cualquier lugar, en la casa, el trabajo, los viajes, los sitios de esparcimiento. Sin embargo, miremos cuáles son los tipos de dispositivos que se encuentran al alcance. Entre ellos tenemos los teléfonos inteligentes, los smartphones, los tablets, los iPhone, los iPad y todos aquellos dispositivos que permiten acceder a la información en desplazamiento con la red. Es así que esta temática nos inclina al aprovechamiento del tiempo. Mensajería instantánea promueve el aprendizaje autónomo, propicia instrucción significativa en ambientes virtuales de aprendizaje. Gracias a estos dispositivos móviles, podremos acceder a la información en tiempo real desde cualquier aspecto que necesitemos saber. Los avances técnicos y la mejora de las infraestructuras permiten la posibilidad de aprendizaje en entornos no solo virtuales, sino también físicos, mediante el uso de los códigos QR. Los códigos QR o Quick Response Barcode o código de barras de respuesta rápida permiten almacenar información en una matriz de puntos bidimensional. Se puede acceder a la información contenida en la matriz mediante dispositivos lectores de códigos QR. Por ejemplo, las cámaras de los teléfonos móviles o tablets y de un software de descodificación gratuito y en algunas ocasiones ya incorporado dentro del propio dispositivo móvil. La información incluida en el código puede ser textual, citas, eventos, correos electrónicos, teléfonos, una dirección web o incluso una ubicación geográfica. Las características del mobile learning, hay una autora, Carolina Izarra, que nos da a conocer acerca de algunas características que tiene el mobile learning. Ella nos dice que tienen mayor libertad y flexibilidad de aprendizaje. El teléfono móvil es un aliado las 24 horas cuando la inspiración llega. Utilización de juegos de apoyo en el proceso de formación. La variedad de juegos generados para los móviles impulsa la creatividad y la colaboración. La independencia tecnológica de los contenidos. Una lección no está hecha para un dispositivo concreto, ¿no? Just in time. Just for me. Lo que el estudiante quiere cuando el estudiante lo quiere. Todas las actividades online del espacio de formación son miles y están disponibles para todos los dispositivos móviles. La navegación es sencilla y la adaptación de contenidos teniendo en cuenta la navegabilidad, el procesador, la velocidad de conexión de estos dispositivos. Acceso inmediato de datos y avisos. Los usuarios pueden acceder de forma rápida a mensajes, correos, recordatorios y noticias generadas en tiempo real. Uso de los auriculares, que son más absorbentes que un libro o un video. Acceso a datos en línea para apoyar el trabajo de campo. Contacto inmediato con los padres y representantes. Una mayor autonomía, puede personalizar el equipo móvil más fácilmente que un computador. mLearning comienza a modelarse como la versión más actualizada de la educación a distancia, teniendo ya a su favor innumerables beneficios. Eso es lo que nos dice esta autora que habla acerca de mLearning, que es Carolina Izarra. Bueno, hay que señalar que se debe hacer un buen uso del lenguaje y comunicación a través de estos dispositivos. Con el estudiante o aprendiente se puede adquirir la capacidad para buscar, para obtener, para procesar y para comunicarse con alguna información y esta transformarla en conocimiento. Las aplicaciones de mensajería con dispositivos móviles cada día recaudan mayor relevancia.
Ya podemos encontrar aplicaciones de mensajería con las mismas prestaciones que los SMS o los MMS, que permiten el envío de textos, imágenes, sonido y video, pero de forma gratuita. Es de conocimiento para ustedes, un ejemplo, WhatsApp. Es una herramienta que la utilizamos para tener mensajería instantánea. Bueno, voy a hablarles acerca de unas desventajas del e-learning. Una de las desventajas de estos dispositivos móviles es el costo. No es muy accesible a toda la población, eso depende de algunos países. Debemos encaminar y resaltar los proyectos gubernamentales a que se afirme a esta tecnología como recurso educativo. En cuanto a su tamaño, es portable, pero puede haber que les incomode un poco a los usuarios por su tamaño a la hora de leer los textos u otros usuarios. Los documentos, al leer documentos, hablaríamos de una adaptación en este proceso, ¿no? Ya es cada individuo quien se adapta a su dispositivo móvil o a los dispositivos móviles que podamos encontrar en el mercado. Otra de las desventajas podría ser el uso frágil. El portarlo, el llevarlo, su tamaño, podría ser más fácil extraviarlo, dejarlo olvidado. Podemos evidenciar las escasas desventajas que concurren, que pueden ser poco a poco perfeccionadas con el tiempo y con el adelanto de las nuevas tecnologías. Sin embargo, existen muchas ventajas que se irán desarrollando con el tiempo y poco a poco se progrese en el camino del e-learning. Haciendo un recorrido de búsqueda acerca de los proyectos de e-learning que se están gestando y que se están realizando aquí en Colombia, nos encontramos que la Universidad de San Buenaventura en Bogotá ha impulsado un prototipo funcional del e-learning para la realización de cursos virtuales, el cual posibilita el acceso a contenidos de aprendizaje desde dispositivos móviles en cualquier momento y en cualquier lugar. Otro proyecto importante financiado por el gobierno de Colombia consiste en entregar dispositivos móviles a bajo precio equipados con programas educativos más o menos a 250 mil personas con el fin de erradicar el analfabetismo. Por otra parte, a nivel ya internacional, el proyecto de Mobile Learning de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, apuesta por experimentar con las capacidades de conectividad, ubicuidad y producción multimedia, que permiten los dispositivos móviles de última generación como los smartphones y las tablets. Por un lado, y aprovechar el potencial de innovación que permite el software libre con el sistema Android. e-learning es el objeto de múltiples investigaciones, tanto en el ámbito nacional como internacional. El proyecto de alfabetización de la UNESCO utilizó teléfonos móviles como complemento y apoyo de un curso presencial de alfabetización impartido a 250 muchachas adolescentes que vivían en zonas remotas de Pakistán. En ese país, el analfabetismo constituye un problema grave que afecta a manera desproporcionada a las mujeres y niñas, proporcionando de carácter transformador e integrador del aprendizaje permanente, el uso de las tecnologías digitales y más abreviadamente de los dispositivos móviles son pieza esencial en el desarrollo de programas y estrategias educativas en este campo. Los dispositivos móviles inteligentes que poseen los estudiantes dan mayor flexibilidad para procurar a su tiempo y ritmos sustentar sus convenientes ganancias, aumentando su motivación de su oportunidad de aprendizaje. Esto, hecho por la UNESCO en el año 2013. Vale la aclaración. Pues es así que debemos aprovechar
Debemos aprovechar las potencialidades tecnológicas que nos aporta un aparato que es muy portable. Para finalizar, podemos acotar que el aprendizaje y aprovechamiento de estos dispositivos móviles ha propagado un cambio didáctico para los órganos de la estructura educativa, produciendo una identidad digital. Muchísimas gracias.